y de los moles y de los parques, no podíamos dejar de venir a la playa aquí, Clearwater, Playa Blanca, en Tampa, Florida, hora y 40 minutos viniéndose uno despacio por la I-4 y después por la 60. Y es este maravilloso, maravilloso sitio que ahorita está a 16 grados, pero va a subir a 20, 21. ¿Ah? Voy a ir a ayudarle a bajar cosas a la señora, se me había olvidado. Las sillitas, una colcha y trajimos mecatico. El parqueadero creo que vale $10. ¿Ya pagaste? Espera, te preguntamos si nos cubre para estar aquí en todo Todo esta, el en día, me todo, dijeron. ¿sí? Bueno, y David nos está alejando a todas las garcitas. Lo están persiguiendo con un pedazo de comida. Mira, ahí tiene. Ah, pero ya habéis venido a ver. Bueno, tengo 30 segundos para mostrarles estas imágenes deliciosas, sabrosas, acá, despidiendo con broche de oro esta visita por Florida. Va subiendo la temperatura, 10 de la mañana, 16 grados, va a subir a 21, 22. Vamos, 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 vamos para arriba. Unos aquí buscando metales, otros nadando, otros en canoa, otros caminando, otros con suéteres y otros aquí relajados. Gracias Diosito por este magnífico día, por este magnífico viaje. Que nos vayamos con un poquitico de solecito, esa es la idea, para volver a tierras canadienses. Acá con la tía Amparo. Tole Maruja. Y vamos a buscar un hotel Marriott en esta área para alojarnos en un futuro. Venir acá, estarse una semana aquí muerto la risa. ¿Se imaginan esto en el verano? Esto es un espectáculo. Debe ser un hervidero aquí, bien chévere. Y miras hacia el fondo, qué rico. Bueno, minuto 20, era para mostrarles así cómo es el Clearwater. Acá en Tampa, Florida, a 1 hora 40 minutos exactos, parqueadero $10, traes tu mecatico o si no te vas para ese hotel. Hasta la próxima, amigos. Feliz año 2014. Definitivamente hay mucho que hacer en Florida y lo que yo les dije, después de que estemos en parques y en outlet malls, vente a la playa. Puede ser al lado de allá, de Caño Canaveral. ¿Sí? De Coco Beach, o puede ser en este lado del Golfo de México, donde tú bordeas aquí a 1 hora, llegas a Miami tranquilamente. Por allí está el Naples, un sitio muy exclusivo donde viven retirados y todo eso, y donde unos familiares compraron propiedad allá. Es costosito y es muy tranquilo. Esta es la parte pública, tiene su parquecito ahí, chévere, su play area para los pelados. Su almacencito, el parqueadero, como te dije, $10. Y acá, tremenda playa. Y espérate que salga el solecito ahora y cambia la situación. Ahí vamos, 17 y subiendo grados. ¿Quién dijo que no se podía nadar en estas aguas a 16 grados? Ahorita sube la temperatura. Bueno, un pequeño recuerdito. Hasta la próxima, amigos. Hay que aprovechar esto. Unas bendiciones. Es una bendición porque arriba estamos a menos 30. Hay que aprovecharlo. 20 segundos para despedirnos de acá. Mañana encaminarnos otra vez hacia Canadá. Hasta la próxima, amigos. Feliz año para todos. Aunque está frita el agua, pero delicioso. Vamos aquí caminando. Y si seguimos y seguimos hasta fondo, fondo, llegamos a Miami. Sí, eso está bien hermoso acá. ¿Ah? Lindo. Lindo, 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 lindo. Vamos por allí. Sígame.